miras a lo que pase después del 22 y a partir del 10 de diciembre, tanto la ganadería como cualquier otra explotación va a tener un diferencial de tratamiento. Lo primero que uno piensa es que lo que tendría que haber es mayor política de consenso y volver a abrir el diálogo. La ganadería en especial pasa por un estado de bonanza de precios internacionales, el mercado está activo, hay todas las posibilidades para seguir haciendo negocios. Lo que esperemos que las nuevas autoridades abran el mercado, hablemos de tipo de cambio real, hay que transparentar la situación del dólar para volverle a dar previsibilidad al negocio. Esperamos nos encontremos en un marco donde los negocios sean más fáciles de hacer, donde la exportación sea un objetivo y no sea un castigo, y esperamos que podamos volver a ocupar los mercados y que eso traccione sobre el negocio como siempre lo hizo, permitiendo que vuelvan a funcionar más de 160 frigoríficos que están cerrados, vuelva la gente a tener empleo, pero también vuelva a tener precios accesibles la gente, la carne en el mostrador, porque el fruto de haber protegido la mesa de los argentinos llevó a la destrucción de la mesa de los argentinos.